Bueno, y estamos con nuestro invitado para analizar el tema de la Comisión de la Verdad, el informe que ya se viene, nuestro invitado Víctor Andrés García Belaúnde, él es secretario general, ¿no? Vicepresidente de Acción Popular. Ah, vicepresidente de Acción Popular, qué bien. Y lo hemos invitado a él porque, como el informe de la Comisión abarca desde el 80 hasta el 2000, son 20 años, el primer periodo lo cubrió el gobierno del presidente Belaúnde, de Acción Popular. Y queríamos conversar con Víctor Andrés un poco primero, a ver cómo ve la aparición de un informe donde probablemente, y según lo que se dice, va a haber menciones expresas de personas con cargos y de presuntos delitos que podrían pasar a la Fiscalía. ¿Cómo ves primero este asunto en un contexto del semicrisis de gobernabilidad o debilidad presidencial, como quiera llamar? Bueno, es un... conducir quizás a una otra crisis, ¿no? Aunque ya tantas son que de repente pasa desapercibida, que puede ser otro de los efectos. Yo personalmente, porque no hablo acá como miembro de la Acción Popular, porque tengo, creo, el privilegio, entre comillas, de haber tenido directa, en forma directa, la sobreversión en casa, contra mí mismo y contra mi padre. Mi padre fue herido de 5 balazos, y durante 9 años estuvo postrado en una cama debido a los 5 balazos, y murió como consecuencia de su postración, de sus heridas. Y entonces, que es terrible, eso es peor que la muerte misma. Vivir muriendo es peor que la muerte misma. Entonces, difícilmente alguien puede, salvo que esté en una situación parecida a la mía, puede hablar con, quizás con cierta experiencia o autoridad para poder decir lo que se siente cuando se está cerca de la violencia. Por eso mismo yo planteé personalmente, lo dije y recibí algunas críticas en su momento, que a mí no me parecía conveniente una Comisión de la Verdad en épocas de democracia, porque finalmente creo que todos estamos de acuerdo que hubo democracia del 80 al 90, con todos sus defectos y todas sus deficiencias, y que funcionaron los periódicos libremente. El Poder Judicial libremente, con todas sus consecuencias. Por lo menos mejor que en la década siguiente. Que había un fiscal de la Nación que se llamaba Gonzalo Ortiz de Ceballos, un paradigma de la democracia. Fernando Olivera era secretario ahí, de él. Y ahí sale. De ahí sale. Entonces, había una Comisión de Derechos Humanos que presidía Enrique Bernal, en fin, Rolando Ames también era senador, en fin. Hubo todo el Estado, todo el país funcionó dentro de ciertos esquemas democráticos. Por tanto, las Comisiones de la Verdad no tenía un poco sentido porque todo se sabía, entonces quizás algunos puntos en concreto no se sabían, pero todo se sabía, todos fueron más o menos juzgados en un sentido o en el otro. Y cuando hubo un caso muy grande como el de Uchuarajay, se nombró una Comisión Vargas Llosa, que estoy seguro que el informe Vargas Llosa hoy día es tan actual como lo fue antes, y estoy seguro que la Comisión de la Verdad actual no va a poder rebatirlo mucho. El Uchuarajay probablemente no, pero eso de que todo se sabía tampoco es tan cierto. O sea, nosotros todos los días nos sorprendemos cuando vemos que la dimensión de la violencia fue bastante mayor de la que presentaban los diarios. Yo no me muevo porque yo viajaba por todo el Perú. Y yo he viajado por todo el Perú durante muchos años. Y he estado presente en actos terroristas a las 2 o 3 horas de haberse cometido. Caramba. Y a veces antes, inclusive. Pero la conciencia colectiva, yo creo que no, hasta que no ha llegado a Lima, las bombas, a Miraflores, algunos, o sea, no ha habido es que hasta una... que no llegó Tarata, evidentemente la gente en Miraflores no se dio cuenta, en estos barrios de por aquí. Porque no querían darse cuenta, no querían darse cuenta, es cierto. Pero, y además, yo creo que también hubo cierta miopía de algunas capas sociales, políticas, económicas y gremiales e intelectuales. Yo recuerdo que se hablaba en esa época de guerrilleros. Eso fue en el 65, los guerrilleros. Bueno, también en el 80. Y había un diario que hablaba del presidente Gonzalo, el líder de Marca. Había algunos comisionados actuales que hablaban de gobiernos autoritarios, Estado autoritario y Estado antidemocrático. O sea, hubo... Y el propio Alan García, hay que recordar, Alan García dijo, me lo dijo a mí, con mi padre convaleciente, horas después del atentado, él era presidente electo, me dijo, este tipo de atentados en mi gobierno no pasarán. Y luego declaró que como el partido aprista era el partido del pueblo, Sendero no iba a estar contra ellos. Y después Villanueva del Campo fue a la tumba de Lil Lagos. Fue a la tumba de Lil Lagos. Fue al entierro. Y después se dio cuenta que también era contra ellos. Y dijo Villanueva del Campo,
correrán ríos de sangre. Ahora, de alguna manera, la historia política de los 20 o últimos 30 años de historia de violencia y sociológica está bastante documentada y escrita, pero pues usted dijo que no tiene mucho sentido una comisión de la verdad en época de democracia, y de alguna manera todas las comisiones de la verdad en el mundo han sido en épocas de democracia. No, lo que tú dices es que estudien periodos democráticos. Exacto, no es verdad. La de Guatemala, la de Nicaragua, la de Centroamérica en general, la de Uruguay, la de Argentina. Lo que dice es que el periodo de Paraguay, de los procesos la de Brasil, que se llamaba Nunca Más. Nunca más, ¿no? Todas esas fueron, claro, hechas por democracias subsiguientes. Sobre periodos autoritarios. Exacto. Ahora estamos exacto. ¿Por qué? Porque una dictadura oculta información. Y porque una dictadura no funcionan los instrumentos o las instituciones del Estado bien. Y porque una dictadura no hay libertad de prensa. No hay libertad de prensa. Claro, por eso. Lo que está documentando la Comisión de la Verdad es que hay miles de violaciones de derechos humanos impunes, que han quedado impunes, y esto es una oportunidad histórica para retomar una legalidad sin impunidad con memoria. Bueno, ¿no? Me parece muy bien que se descubran a los autores. Ese es el meollo, la impunidad, ¿no? Muy bien, pero la verdad muchos la sabemos en nuestro caso, yo la sé. Pero no ha sido reconciliación. Yo reconciliarme con los terroristas que tentaron contra mi palo, ¿ustedes lo harían? Pero no creo que se refiera a abrazar al terrorista que mató a vuestros padres. No, yo no debería ni la cara. Ese es el tema. El esfuerzo de reconciliación es un esfuerzo de reconciliación como país, de que nada de los crímenes o violaciones queden impunes. Pero hay que tomar en cuenta la voluntad de los afectados. Por supuesto. O tú estás en un país por encima de otro. No, pero tiene que haber. El pueblo que decía, los afectados. Los que han intervenido en la lucha fratricida, que digan si quieren o no reconciliación. Pero yo creo que es una... como víctima del terrorismo no me interesa. Yo creo que es una reconciliación... creo que tampoco. No, es una reconciliación entre la sociedad civil, el Estado y los valores democráticos. O sea, ¿qué pasa en estos años? Matan, asesinan... Estados de emergencia. Descuartizan, estados de emergencia, pierden tierras, todo lo que sabemos. Y la gente siente que no ha sido reparada. Pero por supuesto, entonces, pierde confianza en el Estado, pierde confianza en la democracia. Si hay una suerte de reparación general, más o menos, que no será de individuo en individuo, podemos volver a confiar en nuestras instituciones. Yo vuelvo a poner mi caso. El Estado, ¿qué nos dio? Después que mi padre estaba 9 años en un hospital, ¿qué nos dio el Estado? ¡Nada! Mi madre tuvo que pagar todas las medicinas día a día. Y cuando tuvo que viajar al extranjero, por indicación de los médicos, pagamos el hospital en los Estados Unidos, familia. Bueno, pero tenemos El Estado, nada, es un Estado ineficiente, indiferente. Tenemos que tener otro Estado. Pero por supuesto que sí. La memoria y la verdad. Pero por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Claro. Estamos de acuerdo. Pero ¿para por qué tanta resistencia? Pero yo creo que hay que... Es decir, yo creo que una comisión como esto debe buscar primero a los autores. Yo creo que eso estamos de acuerdo. Claro, la cosa penal tiene que estar clarísima. Por supuesto, la responsabilidad clarísima. Penal y la responsabilidad política. Sí. Esos son dos rollos diferentes. Así es. Segundo, tiene que la gente contar su verdad, que también me parece interesante. Y tercero, tiene que haber una indemnización. Claro, reparación. Una reparación de algún tipo. Pues, indemnización. Claro. En términos de derecho, es indemnización. A las víctimas, ¿cómo claro. se va a indemnizar a las víctimas? Es decir, ahora, otra cosa, yo he estado en la Comisión de la Verdad, que el Salomón Lerner ha sido mi profesor, yo le tengo un gran aprecio, pero yo he revisado los expedientes de los testimonios, 17.000 testimonios que dicen que han revisado. Cerca de 30.000 van a... Bueno, yo he pedido uno al azar. Creo que son... Que me lo dieron. Un encerro y ese testimonio que recibí, el 2580, en fin, pues todos están muy... 2530, debe ser como la ley... algo parecido. La ley de pensiones. Lo he revisado. Y en el testimonio, y hay testigos allí, en el testimonio esta persona declara un hecho de sangre y declara 10 víctimas. La primera víctima, la revisé, DNI, perfecto. La segunda víctima, DNI, perfecto. La tercera víctima, sin DNI, sin partida de nacimiento, sin partida de bautizo, que es tan común en la sierra. Sin partida de función. Pero te digo, no es tan común, ¿ah? Perdón. Hoy en día hay 25% de niños menores de 8 años sin partida. Bueno. Esa es también otra de las desgracias de este país. Bueno, es interesante. Pero eran 10 testimonios. Voy en el tercero. El cuarto igual, quinto igual, sexto igual, séptimo igual,
octavo, noveno y décimo. O sea, de 10 testimonios... Solo 3 identificables. ¡Dos identificables! Entonces, ¿cómo se puede decir que pasó allí? Pero eso no quiere decir que los otros 8 no hayan existido. Es que no se sabe. Claro. Pero, Ana María, por favor... No, claro, le pones un question mark. Tú eres un brillante abogado. Muchas gracias. Tú sabrás que en el derecho penal, para demostrar el robo de una cosa, hay que mostrar su preexistencia. Claro. Yo no sé si ha existido. Claro, lo que pasa es que de la Comisión de la Verdad va a pasar al sistema de justicia al que le corresponde hacer la investigación penal. Lo que nos va a dar la Comisión es una idea de la memoria. Pero yo creo que nos hemos repartido demasiado el tiempo. Pero para terminar, creo que hay que buscar casos concretos, focalizados, y sobre eso trabajar. Pero, es decir, abrir un abanico tan... Se van a perder. Ahora, para terminar, coinciden que hay impunidad y que debe haber reparación, sea quien sea el agente que ha perpetrado la violación de derechos humanos. Le vuelvo a contar mi caso. No, pero antes de que me cuentes su caso. Los que han atentado contra mi padre en el año 85 por ser solamente presidente del Jurado Nacional de Elecciones y conducir las elecciones más limpias de la historia de Perú hasta ese día, es decir, él no era político, no tenía nada que ver con nada, por solamente ese hecho, esa gente que atentó contra él había estado presas antes por terrorismo. Y habían salido libres porque un juez los dejó libres. ¿Y fueron sancionados debidamente? Bueno, murieron en el penal de del frontón. Ah, y hay otra impunidad también. Murieron en el penal del frontón. Ah, y hay otra. Bueno, pero en todo caso, me imagino que Acción Popular, si hay algún tipo de responsabilidad política, podrá hacer un reconocimiento público. Junto con ustedes, con toda la sociedad peruana en general. No estamos hablando de lo penal, ¿no? Sino de la responsabilidad política. Ahora, ¿no? Lo que me preocupa es lo que he escuchado a Sofía Macher, que es comisionada, que ha dicho el día de ayer que los terroristas han sido delincuentes. Eso sí me preocupa. No, lo que pasa es que en términos de derechos humanos, la responsabilidad estatal o sea, no son delincuentes, ha dicho. No son delincuentes, o sea... ahí depende, ¿no? Yo no puedo pensar que un hombre que mata con alevosía, premeditadamente, y por traición, no sea un delincuente. Claro. Es un poco difícil. Eso lo he hecho en radioprogramas, ustedes lo pueden revisar. Revisen ustedes la cinta. Y ya me preocupa porque es una persona comisionada y que piense así... Y ya empiezo a temer lo que pueda decir ese informe de la Comisión de Verdad. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que dice. Y lo que creo que sí debemos todos, como tú dices, es hacer un mea culpa y pedirle disculpas a todas las víctimas de este asunto, a todas. Disculpas y reparaciones. Disculpas, ¿no? Y bueno, al Estado le corresponde la reparación. Ojalá haya dinero para indemnizar a mucha gente que se han quedado hasta ahora lisiadas con otros. Cuando hay voluntad política, el dinero sale de cualquier lado. Muchas gracias, Víctor Andrés. Hasta luego.